Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece su asistencia en línea al ciclo de conferencias impartidos a través de sus tecnologías de la información. En esta ocasión, continuamos con el ciclo de conferencias Consejos Prácticos para la Redacción y Argumentación de la Demanda, Contestación y Medidas Cautelares en Litigación Familiar. Participará con nosotros la jueza Cristina Mariana Lizaola Pinales, quien disertará sobre el tema metodología formal para su planteamiento, reglas a seguir para contestar las pretensiones y los hechos de la demanda, esquema argumentativo de las excepciones procesales y o perentorias, reglas para el ofrecimiento de pruebas. Antes de dar inicio con su participación, daré una muy breve semblanza curricular de su trayectoria profesional. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la cual realizará su maestría en Derecho de Amparo, obteniendo mención honorífica. En esa misma institución cursó su doctorado con la distinción magna cum laude en su obtención de grado. Ha cursado. Buenos días. Agradezco la invitación que se me ha otorgado para sostener esta plática y es para mí un placer saludar a todos ustedes por este medio. El día de hoy platicaremos sobre la contestación, su planteamiento, excepciones y pruebas. La contestación, los antecedentes de la contestación nacen del derecho de defensa en el derecho romano, con las excepciones. Así como la acción es el sustituto civilizado de la venganza, la excepción es el sustituto civilizado de la defensa. Es la contradicción o repulsa con que el demandado procura diferir, destruir o enervar la pretensión o demanda del actor. Por excepción se entiende el medio de defensa o la contradicción o repulsa con que el demandado pretende excluir, dilatar o enervar la acción o demanda del actor. Excepción proviene del latín excipiendo o escapiendo, porque la excepción siempre desembra o hace perder algo a la acción. La contestación se ubica procesalmente, según la doctrina, en la etapa postulatoria, porque en ella es donde se plantean las pretensiones y resistencias. Ahora, ¿cuándo inicia la litis? Algunos autores sostienen que se integra propiamente con el traslado de la demanda y no tanto formalmente con la demanda propiamente dicha. ¿Por qué? Si nos ponemos a reflexionar, nuestra legislación establece el desistimiento. Para el caso de que todavía no se hubiera hecho el emplazamiento al demandado, es innecesario darle vista con la finalidad de que opere en caso de que así lo hubiera expresado el actor. Y procesalmente, pues en los procesos tradicionales y propiamente orales, una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, pues ya es a cargo del juzgador de oficio proceder a la calificación de pruebas y de señalar fecha para las audiencias, ya sea de pruebas y alegatos en el proceso tradicional, o bien la audiencia preliminar en el proceso oral. Entonces es conveniente traer a colación los efectos del emplazamiento, ¿cuáles son? Nuestra legislación establece que es prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, sujetar al demandado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, siempre dejando a salvo el derecho de provocar la incompetencia. ¿Qué significa esto? Que conteste o no el demandado como quiera puede ser condenado y va a estar subordinado a la sentencia que el juez dicte, dependiendo pues si fuere procedente o improcedente. Entonces, una vez emplazado, él está con la obligación de contestar la demanda. Si no la contesta, pues ello conlleva ciertas consecuencias que veremos más adelante. Entonces, procesalmente, la contestación, ¿cuándo se debe de producir? Primero, pues debe de haber una demanda, se radica por parte del juez. Se emplaza al demandado a través del actuario y en el plazo que establece nuestra legislación debe de producirse propiamente la contestación. ¿Cuál es el plazo para producir la contestación? Generalmente, pues en los procesos orales familiares es de 5 días y se exceptúa el divorcio porque se establece en él el término de 9 días. En el divorcio propiamente dicho, no se establece de forma expresa que debe producirse una contestación, más bien lo manejan como una especie de desahogo de vista, pero lo quise introducir aquí porque de cualquier forma el demandado pues puede producir propiamente dicho pues excepciones procesales.
Entonces, en procesos tradicionales familiares, por el contrario, ahí sí, a diferencia de los procesos orales familiares, es de 9 días. Dependiendo el tipo de proceso, si es oral familiar o tradicional familiar, pues es el plazo que se le va a otorgar. Los procedimientos orales familiares, pues quise distinguirlos aquí, lo establecen los artículos 989 en el caso de la oralidad familiar, que es un tipo de especialización que se establece en esta materia. Y en los juzgados tradicionales o procedimientos tradicionales, pues remite a todos aquellos asuntos que no se encuentren contemplados dentro de la oralidad. Entonces tenemos que específicamente un juzgado tradicional va a conocer de lo que no conozca propiamente un juzgado oral familiar. Los juzgados orales familiares pues van a conocer de los juicios orales de alimentos, juicios orales sobre convivencia de niños, niñas y adolescentes, juicios orales sobre custodia de estos infantes, juicio oral sobre amparo o restitución de los derechos de posesión de estado de padre o hijo que fuere despojado de ellos o perturbado en su ejercicio, y los juicios orales sobre divorcio incausado y todos los demás asuntos que no estuvieran comprendidos aquí, pues lo conocerá un juzgado tradicional. La contestación. En términos generales, es la respuesta que el demandado da a la acción. Debe formularse en los mismos términos que la demanda y reunir sus requisitos que establecen los artículos 612 y 614 del Código de Procedimientos Civiles. En ella deben de presentarse o formularse las excepciones, y en este momento procesal es cuando el demandado tiene a su favor el derecho de reconvenir y debe de hacerse precisamente al momento de contestar. La reconvención viene siendo la contrademanda o una demanda que va a entablar el demandado, pero ahora en contra del actor. Su contenido, el contenido de la contestación, debe de atender todos y cada uno de los hechos que el actor hace, ya sea confesándolos o negándolos o expresándolos que ignore por no ser hechos propios. Si contesta la demanda, se tienen por admitidos los hechos sobre los que no suscite controversia, pero si se trata de hechos no personales a los que se hace referencia, pues se le admite prueba en contrario. Es importante resaltar que en las acciones del Estado civil no es bastante la confesión por sí sola, debe necesariamente estar adminiculada con otras pruebas fehacientes. Así lo establece el artículo 638 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en acciones tipo que conlleven aspectos filiatorios, pues no basta la confesión que vierta el demandado de manera expresa o de manera ficta. En los procesos judiciales sin contestación, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, pues transcurrido el término del emplazamiento que ya vimos en las anteriores filimillas, pues el juzgador debe detener en sentido negativo al demandado. ¿Ello qué implica? Que los hechos se van a tener por contestados en sentido negativo. No obstante, aunque se le tenga por contestando en sentido negativo al demandado, y no, este no va a poder formular excepciones y defensas y no va a poder reconvenir transcurrir el plazo de la contestación, no se le impide la participación procesal del demandado. Puede este comparecer y debe de comparecer inclusive para el desahogo de las pruebas que hubiera ofrecido a su cargo, como la confesión o proposiciones. Debe y puede comparecer inclusive para repreguntar a los testigos que hubiera ofrecido su contraparte, es decir, la parte actora. Porque su falta de contestación o habiéndosele tenido por contestado en sentido negativo no necesariamente o no implica que se va a emitir una sentencia perjudicial para este, sino que la carga de la prueba la sigue teniendo la parte actora. Doctrinalmente existen tantos criterios de clasificación de las excepciones como puntos de vista se utilicen para ordenar las excepciones. La más generalizada es la sostenida por Cipriano Gómez Lara. Distingue excepciones de fondo o sustanciales, excepciones de forma o procesales, excepciones perentorias o excepciones dilatorias, dependiendo del efecto que se produzca. Y en nuestra legislación propiamente dicha, pues distingue dos clases de excepciones, las dilatorias y las perentorias. Según se establece o se puede visualizar en el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles, al hacer referencia a la competencia por territorio, nos establece que se entienden sometidos tácitamente al demandado por oponer excepciones dilatorias por contestar la demanda en cuanto al fondo y por reconvenir a su colitigante. Al hacer referencia a excepciones dilatorias, se está refiriendo a un grupo, y al hacer referencia a contestar la demanda en cuanto al fondo, hace referencia propiamente dicho a las excepciones perentorias. También hace esta distinción
cuando dice que debe de formular las excepciones que sirven para impedir el curso de la acción o para destruirla en el artículo 629 del Código de Procedimientos Civiles. Así tenemos que en la práctica jurídica las excepciones son distinguidas de dos formas, por excepciones dilatorias y por excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias son las que se refieren a requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda válidamente entrar a examinar y resolver sobre las pretensiones de fondo del actor. Son conocidas en la doctrina y en la legislación generalmente como presupuestos procesales. Tienden a dilatar o impedir que se resuelva el fondo del asunto, pues impugnan algún elemento esencial para que el proceso concluya. Como ejemplos, se cita la competencia, la personalidad, la vía, etc. Y por excepciones perentorias, pues no son propiamente defensas sobre el proceso o sobre los requisitos, sino sobre el derecho cuestionado. Por ende, destruyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado, destruyen propiamente la acción. Comúnmente no aparecen enunciadas en los códigos y toman el nombre de los hechos extintivos de las obligaciones. Su resolución se posterga para la sentencia definitiva y obligan al juez a realizar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y a valorar las pruebas de las partes para determinar si dicha excepción destruye por completo la acción o no. Se citan como ejemplos el pago, la compensación, la novación y la prescripción, entre otras. O bien pueden tomar el nombre de las circunstancias que obsten el nacimiento de la obligación, como el dolo, la fuerza, el error, etc. Entonces, podemos distinguir como excepciones propiamente dilatorias los presupuestos procesales, que pasan a convertirse en excepciones procesales cuando el demandado evidencia esas irregularidades o vicios del proceso, principalmente ante la falta propiamente de esos presupuestos procesales y que no conciernen a la cuestión del fondo, o sea, los derechos litigiosos. Entonces, ¿qué son los presupuestos procesales? Son los elementos de presencia previa y necesaria para que se pueda integrar debidamente el proceso. Sin la concurrencia de estos elementos esenciales, anteriores o previos, no se iniciará válidamente un proceso. Son indispensables para que el juez pueda pronunciar sentencia definitiva y deben existir desde que se inicia el proceso y subsistir durante él. Estos presupuestos, reiteramos, pasan a convertirse en excepciones procesales cuando por algún motivo pasaron desapercibidos y el demandado los hace evidentes al contestar la demanda. Entonces, como los hace evidentes, es necesario que antes de resolverse el fondo del asunto, pues se resuelve esa cuestión procesal. Así, nuestra legislación en el artículo 130 del Código de Procedimientos Civiles del Estado nos refiere y distingue como excepciones procesales la incompetencia del juez, la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad o capacidad del actor o del demandado, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a la que esté sujeta la acción intentada, el orden, la división y la exclusión, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada y las demás a que dieren ese carácter las leyes. Por lo general, las excepciones del demandado se resuelven entonces en la sentencia definitiva y se exceptúa de ello propiamente las excepciones procesales que deben de resolverse antes del dictado de la sentencia, aunque no suspendan el procedimiento. Por lo general, las cuestiones de incompetencia no suspenden el proceso, pero en nuestra legislación marca una excepción para el caso de los juzgados orales, pues en la audiencia preliminar, si el juez se pronuncia o se considera incompetente, debe de suspender el procedimiento y remitir todo lo actuado al pleno. Un ejemplo de una excepción procesal, pudiéramos mencionar la litispendencia. Litis significa proceso y pendencia, estar pendiente. Es el estado de litigio que se halla pendiente de resolución, o lo que es igual, el estado de litigio o del juicio del que ya conocen los tribunales y no se ha resuelto por sentencia ejecutoria. Tiene lugar en concurrencia de dos litigios sobre el mismo objeto entre las mismas personas o demandas basadas en la misma causa. Se funda en tres razones principales: el principio de economía procesal para evitar dos procesos sobre el mismo litigio, la necesidad de evitar dos sentencias contradictorias y la injusticia de obligar al demandado a defenderse en dos procesos respecto de una misma demanda. Para que se actualice esta excepción procesal es necesaria
que se actualice la existencia de dos procesos con identidad de partes, acciones y cosas. Y como consecuencia, en el caso de que resulte procedente, es tenerse por concluido el segundo procedimiento que se hubiera iniciado en segundo lugar. Esto lo establece el artículo 130 bis 1 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Entonces, de aquí podemos advertir que efectivamente las excepciones procesales pues impiden el que se resuelva el fondo del asunto. Es necesario que primero se determinen su procedencia o improcedencia a través de un fallo que emita, ya sea en su caso, el juzgador, de manera interlocutoria para el supuesto de que pues, no establezca el Código de Procedimientos Civiles una forma en la que se debe desahogar. Y entonces, una vez resuelta la excepción de litis procesal de que se trate, en este caso la litispendencia, si resultará improcedente, pues eso se sigue en la continuidad de los procedimientos. Ahora, en cuanto a las pruebas, ¿es importante o por qué son importantes las pruebas? ¿Qué es una prueba? ¿Qué es convicción y cuál es la finalidad de las pruebas? Una prueba es el instrumento mediante el cual se demuestra la existencia y se verifican los hechos para estar en aptitud de deducir el derecho. Es un método jurídico de verificación de las proposiciones formuladas por las partes. Son todos los medios productores del conocimiento cierto o probable de alguna cosa. Convicción es el convencimiento o persuasión que lleven al juzgador a determinadas conclusiones sobre las cuestiones planteadas, y la finalidad de la prueba es lograr que el juez llegue a una convicción o obtenga una certeza sobre los hechos o sobre las circunstancias también relativos a las pretensiones y a las resistencias de los litigantes. ¿Por qué son muy importantes las pruebas? Porque el juez no valora los hechos objeto del juicio tanto como las pruebas. El juez basa su sentencia en base a las pruebas que hubieran aportado. Solo el material de convicción, las experiencias de hechos presentes interpretadas como signos de hechos pasados, son las pruebas las que acreditan la certeza de las afirmaciones expresadas por las partes en sus recursos que fijan la litis, tratándose de demanda, contestación y, en su caso, réplica y dúplica. De la fuerza de convicción que produzca la prueba depende el conocimiento del juez de la verdad real o histórica. Entonces, es muy importante no nada más los hechos que se expresan en los recursos que fijan la litis, tratándose de demanda y la contestación, sino el material probatorio que se ofrece, en qué forma se ofrece, si reúne las formalidades necesarias para que puedan ser admitidas a trámite y si su desahogo material, pues en brindar los elementos necesarios para poderle brindar en un futuro, en el momento del dictado de la sentencia, valor convictivo. Entonces, además, solamente según nuestra legislación, los hechos están sujetos a prueba. Entonces, es importante que se introduzcan los hechos para poder justificar algo, sino de qué otra forma se pudiera valorar una probanza si no se introdujeron en los recursos de la demanda y contestación ese hecho tendiente a probar algo. ¿Qué hechos pueden ser objeto de prueba? Todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos o acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos que sean susceptibles o perceptibles, inclusive las simples palabras pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga. Los hechos de la naturaleza en que no interviene actividad humana, las cosas o los objetos materiales, cualquier aspecto de la realidad material, sean o no productos del hombre, incluyendo los documentos, la persona física humana, su existencia y características, estado de salud, etc. Los estados y hechos psíquicos internos del hombre, incluyendo el conocimiento de algo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad. Algunos aspectos no necesariamente requieren ser probados. Por ejemplo, los hechos reconocidos expresamente por ambas o por una parte, los reconocidos por ambos, pues pasan a convertirse en acuerdos propiamente dichos y por lo tanto ser acuerdos probatorios. Entonces, cuando hay un acuerdo probatorio entre ambas partes, es innecesario que se ofrezca una prueba. Igualmente, los hechos presumidos por la ley y los hechos son notorios. Los hechos notorios. La notoriedad descansa en el ahorro de esfuerzos al no exigirse la producción de pruebas innecesarias por economía procesal y privilegiar la justicia al evitar que el juez ignore en su sentencia el saber común del pueblo.
Los requisitos generales de admisibilidad de las pruebas. Para que una prueba pueda ser admitida a trámite, debe de haberse introducido entonces un hecho. Y debió este hecho haberse introducido en tiempo y forma. Entonces es muy necesario la narrativa de hechos que se hace en la contestación a la demanda. Porque solo los hechos son los que están sujetos a prueba. No se aceptan pruebas contrarias a derecho o violatorias a derechos humanos, como la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho humano propiamente dicho a esto, y sobre hechos no controvertidos, sobre hechos aceptados o ajenos a la litis. Al ofrecer las pruebas, se deben de relacionar con los puntos controvertidos, lo que está controvirtiendo el demandado en relación a la demanda. Expresar el hecho que se trata de demostrar. ¿Qué es lo que yo quiero justificar con esta prueba? Las razones por las que se considera que demostrarán estas afirmaciones. ¿Por qué esta prueba es suficiente y apta para demostrar lo que pretendo? Es importante que las pruebas se puedan recibir en tiempo. Existen pruebas que quizás no se hubieran podido desahogar por causas independientes del interesado, provengan de caso fortuito, de fuerza mayor o del dolo del colitigante. Estas pruebas, si por algún motivo no se pudieron desahogar, por ejemplo, una confesional por posiciones fue ofrecida en tiempo y forma, pero se le pasó al juez haberla desahogado y la admitió a trámite, puede ofrendarse en segunda instancia. Así ha sucedido anteriormente. Entonces es importante que las pruebas siempre sean ofrecidas en tiempo y que las pruebas estén referidas a hechos y que estos hechos estén o se hayan aducido oportunamente, de manera oportuna en el proceso judicial. La prueba confesional por posiciones puede ofrecerse, y es una distinción que se hace por la legislación, antes de cerrada la etapa de desahogo de pruebas para el caso de los procesos tradicionales. No es necesariamente forzoso que se ofrezca al momento de producir la contestación. En los procesos orales se puede ofrecer antes de concluir la audiencia preliminar. En los procesos tradicionales, el pliego de sobre cerrado debe de acompañarse antes de ser citado el absolvente. Y en los procesos orales, el pliego de posiciones debe acompañarse antes del desahogo de la prueba. Si no, no podrá ser declarado confeso en caso de inasistencia. En el proceso oral, las posiciones se formulan oralmente si el absolvente asiste. Quise abordar la estructura de las posiciones porque en la práctica jurídica pues, es muy importante. ¿Cómo se plantean las posiciones que habrán de efectuarse en la confesional provocada? Las cuestiones se plantean en forma rígida. Deben de ser hechos propios del absolvente. Ser hechos es objeto del debate. Cada posición debe contener un solo hecho. Las posiciones deben de ser claras, no insidiosas ni tendientes a ofuscar la inteligencia. La autoridad federal ya ha considerado que cuando una posición se formula en sentido negativo o contiene una negación, es de índole insidiosa. Entonces es importante tratar de no formularlas con una negación, la pregunta o cuestión que se va a formular. No deben contener hechos complejos cuando por la íntima relación que existe entre ellos no puede afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. Deben ser formuladas de tal forma que se responde en forma afirmativa o negativa. Si no se cumple con alguno de estos requisitos en las posiciones, pues estas serán desechadas. Entonces es muy importante cómo se van a formular las posiciones procesalmente hablando. Al momento de absolver la articulante, puede formular posiciones adicionales. Y el absolvente puede declararse confeso previo percibimiento del juez si al momento del desahogo se niega a contestar, responde con evasivas, dice ignorar los hechos que el juez considera propios por así haberse formulado y él calificado la posición de legal, o cuando sin justa causa no comparezca o insista en no responder en forma afirmativa o negativamente. La declaración de partes doctrinalmente se considera una especie de testimonial porque se considera que son las mayormente informadas las partes de las circunstancias especiales del litigio
y es un medio para acceder a la verdad sobre los hechos. Consiste en un interrogatorio libre formulado en el acto, menos formal que el de la confesión o proposiciones. Las preguntas en este caso pueden ser inquisitivas, no ser referidas a hechos propios, pero sí con tal de que les conste, como cuando se cuestiona a un testigo, que se refiere a aspectos que pueden ser no ser hechos propios del testigo, pero sí les consta a través de sus sentidos. En el interrogatorio o declaración de parte no procede la confesión ficta, y en caso de que el declarante se niegue a contestar las preguntas, se le aplicará un arresto hasta por 36 horas o una multa hasta por 30 unidades de medida y actualización, según nuestra legislación. La testimonial. La forma en la que se debe ofrecer es en los concursos que integran la litis, demanda, contestación, réplica, dúplica. Debe indicarse el nombre, apellidos y domicilio de los testigos como una formalidad. Si el oferente de la prueba tiene imposibilidad para presentarlos y quiere y desea que sean citados a través de la autoridad judicial, pues debe de manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, con la finalidad de que el juez ordene su citación bajo la aplicación o apercibimiento de aplicación de medios de apremio, como arresto, multa o comparecencia por medio de la fuerza pública, según lo establecen los artículos 330 y 1001 del Código de Procesos Civiles. En el proceso tradicional, refiriéndonos a la testimonial, al ofrecerse esta, necesariamente debe de acompañarse al interrogatorio con la finalidad de que la contraparte pueda formular las repreguntas. Y en el proceso oral, las preguntas y repreguntas se formulan oralmente en la audiencia de juicio. Quise abordar lo relativo a la valoración de la prueba testimonial, porque para que pueda tener valor probatorio pleno, pues es necesario ciertos elementos que se hayan cumplido tanto en su declaración de los testigos. Para estar en la actitud de valorar el testimonio de un testigo, él tiene que ser libre de los impedimentos legales que establece el artículo 325 del Código de Procedimientos Civiles. Estos requisitos tienden a evidenciar su objetividad, probidad e imparcialidad, y destacamos pues que no tenga interés directo o indirecto en el pleito, que no viva a expensas o del sueldo del que los presenta y que no sea enemigo manifiesto. El testigo o los testigos deben de convenir en la sustancia y en los accidentes del acto, o si no consiguen que no modifiquen la esencia del hecho. Si caen en contradicciones por sí mismos en su propia declaración o entre ellos, pues se desvirtúa su valor. Deben de declarar a ciencia cierta, es decir, que hayan percibido a través de sus sentidos el hecho que están declarando, no por inducciones ni referencias de otras personas. Debe de evidenciar conocer directamente las cuestiones que declara, no hacer constar que lo conoce porque fulanito le platicó. Su declaración debe ser clara y precisa y sin dudas. Y no debió de haber sido obligado por la fuerza, miedo ni impulsado por engaño, error o soborno a declarar. Y debe de dar fundada razón de su dicho. Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que no esté en oposición con otras pruebas. Y si no sucede ello, pues ya queda a libre apreciación del juez. Cada parte tiene la posibilidad de ofrecer hasta 5 testigos. Y para poderle otorgar valor propio plano, entonces, pues es necesario mínimo concurran 2. Y que en su declaración, pues reúnen estos requisitos que ya mencionamos. Otro medio de prueba que existe, pues es la documental, pública o privada. Documento público, pues es aquel producido por un órgano de autoridad en ejercicio legítimo de sus atribuciones o personas investidas de fe pública. El artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles describe cuáles son los documentos públicos. Los privados, pues son todos los que se exceptúan de ese numeral. Y pues los privados son propiamente los elaborados o producidos por particulares. Por regla general, las pruebas documentales públicas y privadas deben de ofrecerse y presentarse en los concursos que fijan la litis. Pero hay ciertos casos de excepción. En cuanto a hechos posteriores o anteriores que se hubieran ignorado, documentos conocidos pero imposible de adquirir con anterioridad, los que sirvan para hacer improcedentes las excepciones o defensas, los que impliquen cuestiones supervenientes o desvirtuar el valor de las pruebas de la contraria. Esto según los numerales 234, 235, 618 y 620 del Código de Procedimientos Civiles. Se destaca que en los procedimientos orales
Por así establecerlo en nuestra legislación, la documental pública o privada puede presentarse antes de la etapa de calificación de pruebas en la audiencia preliminar. Entonces, tienen hasta ese momento para poderla aportar. Los dictámenes periciales descansan en la idea de que no puede ser el juzgado un especialista sobre todas las ramas del saber humano, y para ello pues es orientado propiamente por peritos que son conocedores de diversas materias. Así, el dictamen pericial consiste en una opinión técnica referida a un determinado asunto de cada rama profesional y entraña la existencia de especialistas. Un dictamen pericial es una opinión que sirve para la formación del criterio judicial. Una opinión técnica que no necesariamente va a constreñir al juez a hacer lo que el perito opina, porque en todo caso, pues, él debe de formar su criterio judicial. Y para la formación de ese criterio judicial, pues, generalmente esta prueba se recibe de manera colegiada. Al ofrecerse la prueba, existen ciertos requisitos que deben de señalarse con precisión. La ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse, los puntos sobre los que versará, las cuestiones que se deberán resolver en la pericial, la relación de la prueba con los hechos controvertidos, mencionar el nombre, apellido, domicilio del perito, anexando su título o cédula profesional y acompañarse los documentos en general que acrediten su expertise. Una prueba más es el reconocimiento o inspección judicial. En ella se examinan directamente las cosas o personas para apreciar circunstancias o hechos captables directamente y objetivamente. Es susceptible de materia todo aquello que no requiera para su apreciación u observación de conocimientos especiales, a diferencia de la pericial. Incluso esta prueba puede coordinarse con la testimonial o con la pericial, porque teniéndose a la vista los objetos, se pueden formular ciertas preguntas a los testigos y a los peritos, con documentos también se puede. Esta prueba no es idónea para justificar aspectos que impliquen tracto sucesivo porque solamente atiende al momento de que se va y se da fe de cierta situación. Atiende a lo que se puede percibir a través de los sentidos en ese preciso momento. Se refiere al reconocimiento de hechos, lugares, circunstancias y cosas en la forma en la que se encuentran al verificarse la diligencia, no en la manera y condiciones en que se desarrolla en forma algo periódica o constantemente. Las fotografías, copias fotostáticas y en general derivados de la ciencia. Cuando se acompañan grabaciones de audio o video o discos de computadora, nuestra legislación nos marca que se debe de exhibir un duplicado certificado por notario público para efecto de correr traslado. Por lo general, estas pruebas se concatenan con otras, como periciales, documentales, testimonial o inspección judicial, porque quedan, por lo general, y así lo establece la legislación, a la prudente valorización del juez. Las copias, cuando son simples, pues no producen fe, porque así lo establece la legislación, y para que produzcan, pues deben de ser concatenadas con otra prueba, pues en caso de ser simples, solamente adquieren el carácter de indicio. La prueba presuncional se distingue de dos clases en nuestra legislación, la legal y la humana. La legal es cuando la ley lo establece así. El caso más evidente es en el caso de la necesidad alimenticia, que se presume por así establecerlo la legislación. La presunción humana es cuando uno probado se deduce de otro. Entonces, doctrinalmente, la presunción no tiene materialidad. Se supone que está de más ofrecerla en los recursos que fijan la litis para los doctrinarios, porque no está en ninguna parte físicamente y más bien entraña un mecanismo propio del razonamiento del juzgador, por el cual, a través de la deducción o inducción, llega al conocimiento de un hecho primeramente desconocido partiendo de la existencia de un hecho conocido. El mecanismo entonces por el cual se llega a la presunción es meramente de raciocinio. Ahora, vamos a abordar la estructura de la contestación. ¿Qué elementos debe de contener el documento? Bueno, pues primero debe de ser dirigido al juez que ordenó emplazar. Deben de proporcionarse los datos de identificación y generales, como número de expediente, nombre del demandado, apellidos, domicilio, nacionalidad, su edad y ocupación. Debe reunir los mismos requisitos que conlleva una demanda, según los artículos 612 y 614 del Código de Procedimientos Civiles. Es importante la revisión de la vía, constatar que la vía propuesta por la parte actora es la idónea. Debe contestarse a las pretensiones,
ya sea en forma procedente o improcedente. Debe plantearse la defensa. Para esto, pues en forma enumerada, se deben de contestar los hechos de la demanda con claridad y precisión, aceptando, negando, suscitando controversia de los que no sean propios, refiriéndolos como crea que haya tenido lugar y en su caso adicionando hechos que se consideren convenientes. Deben de formularse las excepciones procesales o perentorias. Para esto es menester no solamente enunciar la excepción que se opone, sino también narrarse el hecho en que se funda. Dependiendo de la naturaleza, se debe de expresar o se expresa que el demandado ha hecho lo que debía hacer, el actor ha hecho lo que no debía o el actor ha dejado de hacer lo que debió haber hecho. Se precisan los fundamentos de derecho o principios jurídicos, así como los puntos petitorios en que descansa la demanda, y se deben de acompañar los documentos que sirvan de prueba. En las excepciones procesales solamente se van a admitir como pruebas la documental y la pericial. Y para el caso de que el demandado no tenga en el momento los documentos atinentes para justificar el carácter o personalidad, debe de manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, con la finalidad de que se le otorgue un plazo para la exhibición de estos o bien los fundamentos en que funde su reconvención, siempre designando el lugar o el archivo en que se encuentren. Y pues en este caso, pues el juez fijará un término no mayor a 6 días para que lo pueda acompañar. Se deben de designar ahí las autorizaciones de abogados y en su caso tribunal virtual y firmar, o en su caso el demandado, presentar o plasmar sus huellas en el documento cuando éste no sepa o no pueda firmar, firmando a otra persona a su nombre. Y pues se debe de acompañar copia propiamente de la contestación y de los documentos que se anexaron para efecto de correr traslado. La jurisprudencia que pudiera ser aplicable en el caso de la contestación son las siguientes. Así como la demanda debe de ser interpretada en conjunto con los documentos que se hubieran acompañado para efecto ya sea de considerar un hecho que por algún motivo se olvidó introducir, o bien corregir algún hecho o un dato que de manera imprecisa quedó establecido pero puede compurgarse con el documento que se anexa, se ha establecido por parte de la autoridad federal que la demanda debe de interpretarse y estudiarse de manera integral con los documentos que se acompañan. Entonces, por identidad de razón, si la demanda puede aplicar estos criterios, también en la contestación los podemos invocar. Entonces, tenemos estas dos jurisprudencias cuyo rubro se cita. Demanda en juicio natural, el estudio integral debe comprender los documentos anexos y demanda, como acto jurídico, es susceptible de interpretación integralmente. También es importante traer colación que con la reforma en materia de derechos humanos han emergido diversos criterios jurisprudenciales de manera obligatoria y algunos de ellos han tenido impacto en derecho procesal. Uno de ellos es este. En relación a la excepción procesal de error en la vía, o propiamente dicho el presupuesto procesal de la vía, se ha establecido que ya ahora debe el juzgador darle la vía idónea o el tratamiento necesario para que se le dé trámite a la demanda. Entonces, la concepción anterior que se tenía, o sobre todo en materia legislativa, en el sentido de que se debe de sobreseer el juicio para el supuesto de que la vía no sea la correcta y reservar el autor a sus derechos para hacerlos valer en la vía que sí es la idónea, pues queda establecido por parte de la autoridad federal a través de esta jurisprudencia, que es algo que se puede depurar de manera oficiosa por parte del juzgador. Las pruebas, pues tratándose de asuntos familiares, pues es cierto que cabe la suplencia de la queja, pero la suplencia de la queja es respecto de hechos que no se hubieran introducido en demanda y contestación o de derecho que se hubieran invocado. Para esto, pues la suplencia de la queja será innecesario acudir a ella en la medida en la que los litigantes o ambas partes cumplan con sus deberes procesales. Entonces, solamente ante una deficiencia en cuanto a la demanda o contestación, va a ser necesario, por ejemplo, en estos casos de las jurisprudencias, pues que se recaben pruebas de manera oficiosa. En la pensión alimenticia, pues en los incidentes, cuando se pretenda por parte de un acreedor siendo menor de edad,
el aumentarla, pues el juzgado puede recabar de oficio esas pruebas necesarias para resolver el incidente y determinar una pensión que le resulte mayormente benéfica a este menor, considerando que es una persona pues perteneciente a un grupo vulnerable. Y pues, en general, en los procesos de alimentos en favor de menores o incapaces también opera, pues de manera jurisprudencial se ha establecido pues, la obligación de recabar pruebas oficiosas en beneficio de estas personas, sobre todo considerando que, como lo dije, forman parte de un grupo vulnerable. Y bueno, para concluir, reitero mi agradecimiento, fue un placer estar con ustedes y pues traigo a colación dos pensamientos. La verdad, si no es entera, se convierte en aliada de lo falso y la verdad jamás daña a una causa que es justa. Y refiriéndonos en nuestros asuntos del orden familiar, pues es muy importante que a través de los hechos que se introducen en la demanda, contestación y en su caso réplica y dúplica, sean siempre certeros y que se busque siempre el beneficio de la familia, con independencia o haciendo de un lado el beneficio individual. Muchas gracias, les agradezco, un placer.